Mendez, I see you, Rifa, motherfucker! Hey, Ryder, Shermhead asshole, where you think you going? Can't stop me. He's headed for those boats. Don't worry about it, I got this. Amor, de verdad espero que te guste nuestra nueva casa. Juan, esta zona no me da confianza. Ya llegamos, la verdad se ve bien este lugar. Tiene un buen jardín y la zona aparentemente es muy tranquila. La casa tiene una arquitectura algo antigua, pero se ve bien. Tú sabes que no me gustan las zonas donde hay pandillas, y la casa está fea. Además, yo quería vivir en una casa cerca de la playa, no en un barrio. Joder, Carmen, ya verás que te vas a adaptar, esto es temporal, hasta que tengamos mejor poder adquisitivo. Pues eso espero, ya que no pienso vivir en este lugar por mucho tiempo. Si no, me iré a casa de mi mamá. Dejemos de perder el tiempo y entremos, tengo mucha curiosidad. Espérame, Juan, también tengo curiosidad por saber cómo es la casa. Dios, pero qué oscuridad, será mejor que prenda la luz. Tengo que tener cuidado, no me vaya a tropezar con algo. Pero qué pasillo tan largo, es algo claustrofóbico. Bueno, la casa no se ve tan mal después de todo. Aunque se nota que el dueño era un puerco, jaja. Parece que los rumores eran ciertos, aquí como que vivía un pandillero. Pero qué casa tan extraña, no entiendo por qué tiene este pasillo tan feo. Juan, ¿estás aquí? Esta casa es muy fea, no me gusta el tono oscuro y lúgubre que tiene. La cocina es todo un desastre, parece que esta casa no la han habitado por mucho tiempo, el baño está en un estado de suciedad muy avanzado, y al parecer la casa no tiene habitaciones. Y esos cuadros parecen obra de Satanás. Carmen, pero ¿por qué te quejas tanto? Ya alquilé esta casa, y no creo que me devuelvan el dinero. Además, podemos dormir en los sofás solo por hoy, mañana le digo al dueño que la casa no te gustó. De todas formas ya va a anochecer. Juan, disculpa, pero yo no pienso pasar la noche en este basurero. La atmósfera de esta casa me da la sensación de que está embrujada. Hoy voy a pasar la noche en la casa de mi mamá. No seas miedosa, es más, te voy a contar una historia de esta casa para que te tranquilices. Es un relato que es muy popular por estas calles. Quiero que te sientes y me prestes mucha atención. Espero que no sean tus gilipolleces de nuevo. Bueno, la historia es algo reciente, una persona me dijo que según aquí vivía un pandillero de los Grove Street, y que por alguna razón traicionó a los miembros de su banda. Uno de los líderes de dicha banda lo asesinó, debido a un ajuste de cuentas. La muerte del pandillero fue hace como 15 días, y según los vecinos, dicen que por las noches lluviosas se escuchan lamentos o ruidos dentro de esta casa. También han corrido rumores sobre malandros que intentan meterse por las noches a saquear la casa. Pero una vez que entran aquí, no se les vuelve a ver nunca más. ¿Pero por qué me cuentas estas pendejadas? Claro que son pendejadas, la gente bruta de por aquí no sabe nada, jajaja. Yo no me creo nada de esa paja. Pues eres un gafo, a mí me asustan estas cosas, así que me voy de aquí. Nos vemos mañana por la mañana, así buscamos otra casa mejor. Pues vete, yo sí pienso quedarme en esta casa esta noche, yo no creo nada de esas mamahuevadas. Está bien, si eres tan valiente pues quédate, mañana te llamo temprano. Claro, mañana le entrego las llaves al que me vendió la casa. Chao. Vete, ni siquiera me hace falta, mejor me pongo a ver porno.
Bueno, tengo hambre, será mejor que me prepare unos sándwiches tostados con jamón y queso, y un juguito de naranja. Joder, pero qué desastres hay en esta cocina, no entiendo por qué está ese basurero regado. Bueno, no importa, más tarde limpio esta vaina, mejor me pongo a comer como un burro. Jajaja, este video de niñas anime follando está muy bueno, mierda, está tronando, espero que no se vaya la luz. Joder, lo que faltaba, qué mala suerte, qué aburrido, será mejor que llame a Carmen para entretenerme. Qué lugar tan tétrico. Joder, ¿quién mierdas hace así? ¿Aló? ¿Quién habla, joder? ¿Qué demonios era eso? A lo mejor Carmen hizo algo para asustarme. Creo que lo más prudente será dormirme. Estoy algo nervioso. No sé por qué estoy recordando la historia del pandillero. Cada vez que me acuerdo de eso, la mente me hace creer que la historia es real. ¿Qué diablos? Parece una voz fantasmal. Mierda, la araña, esa puerta se movió sola, qué miedo, pero quizás sea el viento, joder. Mierda, se están oyendo pasos, ¿será algún ladrón? Será mejor que vaya a revisar, porque quizá es un asesino. Tengo que tener mucho cuidado, joder, esto se está tornando muy macabro, si fuera una persona ya hubiese entrado. Aquí no hay nada, qué extraño, y eso que claramente escuché unos pasos. Pero que mierda, ah. Pero qué coño es eso. Creo que la historia si era de verdad, esta casa está embrujada, el cuento de ese pandillero si fue real, ese tipo fue asesinado y ahora su alma está en pena. Mierda, siento que los pasos cada vez están más cerca, no. Por favor, Diosito, sálvame. Nunca creí en ti, pero te necesito, por favor. Caramba, es un espectro. Mierda, esto es increíble. Este es mi fin. ¡Ah!